Oye, oye, ¿qué pasa? Que no me vas a decir nada, ¿no? No, no sé de qué me hablas. Sí, tío, de soltarme todo este rollito que os lleváis de las ONGs esta que llevas. No, 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 lo cierto es que no. Pero, tío, es tu trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, no se te veía muy interesado. Bueno, ya, pero porque estaba haciendo la de mirar el móvil, ¿sabes? Como si no te hubiese visto. Pues por eso no se te veía muy interesado. Eso no lo hace todo el mundo. Mirar el móvil, hablar por teléfono, mirar al suelo, encenderse un cigarro, yo qué sé, lo que sea. ¿Me vas a contar si ya llevo muchos años en esto? Entonces, ¿qué pasa? Que no soy apto para tu mierda esta de ONG que llevas, ¿no? No, no, si no es eso, ¿no? Que tengo pinta de indigente ahora. No, es que lo mismo tengo pinta de indigente y no me he dado cuenta, ¿sabes? Joder, ¿qué pasa? ¿Que soy tan pobre que no puedo poner un euro para tu causa esta de los niños anoréxicos o qué? No, no, o sea, se te ve bien vestido. Vamos, que se nota que dinero no te falta. Entonces, ¿qué pasa? Es que, mira, verás, yo ya llevo mucho tiempo en esto, ¿sabes? Y mi instinto me dice que va a ser una pérdida de tiempo hablar contigo. Tu instinto que te ha dicho, te ha llamado, ¿no? Tu instinto no tiene ni puta idea. Yo soy un tío muy comprometido con las causas nobles, ¿eh? Pero muy comprometido. Se podría decir incluso que soy un superhéroe contemporáneo. No lo veo, ¿eh? Lo siento, pero es que no. Mira, chaval, me estás empezando a tocar lo que viene siendo los huevos, ¿sabes? A ver. Trae esto para acá. Que hay que rellenar esto, ¿no? Sí. A ver, aquí el nombre. Sí. El DNI. El número de cuenta ahí. Sí, pues una firmita. Ya lo tienes, rapidito, ¿eh? Luego se lo comentas a tu instinto, a ver qué te dice. Muchas gracias y buenos días. A mí esta mierda no me sale, yo no sé cómo coño lo hace este tío. Es que me cago. Vale, tío, respira, respira hondo porque este es tu momento, tío. Este es tu momentazo, tío. Aprovechalo y disfrútalo, joder. Porque ¿para qué hacemos los vídeos? ¿Para qué hacemos los vídeos? Dímelo tú, dímelo tú. ¿Para qué hacemos los vídeos? Pues para esto, para que te suscribas, para que le des a like, para que le des a favoritos, para que nos comentes lo que te ha parecido. Y si encima ya te ha gustado, pues esto ya es el recopetín. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter y así estarás al tanto de todos los nuevos vídeos que grabamos cada semana. Así que, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego!